De 40, 60, el tercero y 60, 80, la última, ahí no hay más. Y ahí listo. Después de los tripas, ¿no? Después de eso ya. Después yo. Dice, ese gallo era famosísimo. Y así todos los actores, los que están en la televisión, quieren subirse al ranking lo máximo, ¿no? Inalcanzable. Todas las cosas son inalcanzables. Ahí está el tema. Y otro dice, por ello, el otro día entrevisté a un caballero, dice, no, dice, con lo que tengo, dice, damos, dice, no quiero más, dice, estoy bien, tengo mi sueldecito, tengo, vive con su hermano nomás, tiene su siembrecito, no, yo no siembro tampoco, va a la playa con los mariquitos, hace una chichita, no, no quiero más, soltero, no por creer en la vida. Y se quedó ahí, estampado.
y ya tengo analizado de lo que va a pasar. No analizo, pero son cosas de segundo, no son cosas nada de nada. Pero no es todos los días, de repente. Por eso es que la mente mía llega mucho más allá, donde yo pienso, donde piensan los demás. Y eso es lo que me preocupa día a día. Día a día, como irla, lo que decía, irla ideando más cosas, haciendo más cosas. No en dinero, no para ganar tanto dinero, pero como para sentirse mejor, no sé, no encuentro el... ¿No sabe usted todavía qué tiene que hacer para sentirse mejor? Sí. ¿Y ese don de dónde viene? Genes deben ser. ¿Ya? Claro. Yo tuve un tío de mis papás. Ese fue muy sabio. El hombre, ese fue músico. Por ahí yo llevé la música. Tuvo una gran empresa. En aquellos años, el año 20, cuando no existían los camiones en Chile, él ya tenía camiones. Fue sabio, pero eso es lo que me contaba mi tía, la que falleció. Pero más de eso no se sabe. Y por ahí vienen los genes. ¿Y esos genes también los tendrá don Juan? Sí, porque el hombre fue sabio. Tiene mucha sabiduría en cuanto de la manera de expresarse y de la manera de que le gana a las otras personas. Muy lector, fue toda su vida lector, yo también soy muy lector. Me gusta leer. Porque los que escriben siempre dejan una sabiduría. Lo que está escrito no está escrito de gusto. Ahora, por ejemplo, el tema de la Biblia. Eso mi papá siempre ha hecho, el tema de la Biblia. ¿Quién lo escribió? Y yo quiero llegar ahí, ¿dónde? Al fondo. No tengo alcance. ¿Por qué tanta sabiduría los que escribían? Yo alcancé a leer un poquito la Biblia. Ya no existen esos libros. Esos libros los recogieron todos. Pero llegar a la raíz es difícil. ¿Y don Juan tiene esa capacidad también de ir también a la raíz? Sí, la tuvo bastante. El hombre todos los días levantaba y siempre tenía algo nuevo que hacer en el día. Siempre algo nuevo. Una cosa y otra. Creaba cosas. Inventaba cosas. Cosas que le nacía de la mente, la sabiduría, no sé, no lo puedo comprender, yo lo llevé igual. ¿Y usted cree que a don Juan eso le sirvió para su vida, esa que su mente le dé ideas y él la lleve a cabo? ¿Le sirvió para sentirse bien, para sentirse feliz, para estar con un hombre que ha vivido tantos años además? En el campo. ¿Sí? ¿Usted cree que le sirve eso? ¿Le sirvió a él o no? Ahí había un porqué, por un contrapunto con mi mamá. Porque mi mamá decía, ¿para qué te metes en estas cuestiones? Decía, si al final no lo va a poder hacer. Decía, no, él la sacaba adelante. Pero no sé si fue feliz acá en el campo, porque nunca le gustó la ciudad. Él quería nacer de la nada acá. Y nació de la nada. De la nada hacía cosas. Por ejemplo, ese río que ustedes vieron allá, ese río lo hizo pasar por... No existía para acá, adentro del campo. Y lo hizo pasar dentro del campo. Él hizo eso. Él dijo, el río tiene que pasar por el campo y tiene que pasar nomás. Y lo hizo pasar. Y hoy día está vitalicio el río. Ya llevará más de 50 años que lo hizo pasar. Mira. Pues yo no me acuerdo, todavía no estaba nacido cuando ya el río estaba. Cosas así, de repente, de la nada. Decía, a ver, ¿qué decía? Claro, cuando ya tenga su flujo de caja, no compre esclavitud, compre salud,
y eso me quedó grabado en la mente. Pero la esclavitud siempre va a existir dentro de uno, porque cada uno nos esclavizamos. Miren lo que saqué el otro día, porque en la tele dieron de las parejas. Hoy día hablan de pareja, yo no me gusta hablar de pareja, a mí me gusta hablar de matrimonio, porque el matrimonio es el contexto del ser humano, el hombre y la mujer, no pareja. Pareja no, pareja puede ser una pareja de carabineros, ¿no es cierto? Una pareja de pájaros, pues nosotros somos seres humanos con raciocinio. Entonces no me gusta el concepto de pareja. Y decían ahí, claro, de la pareja. Yo creo que cuando uno se casa, quiere la pareja. Dice el sacerdote, es como un metal, dice, como dos metales, que se funden lentamente a un mismo crisol, ¿no es cierto? Ese es el matrimonio. Yo tendría otro concepto. El matrimonio pasa a ser esclavo uno al otro. Eso diría yo en mi plática que haría. Esclavo de uno al otro. No sé si estoy mal, pero tampoco es verdad. ¿Por qué razón? Se lo descifro. Porque resulta que uno se casa, pecable, todo bien, color de rosa, ningún problema. Pero a la postre, con el tiempo, uno va siendo esclavo del otro. El uno hace más aseo que el otro, ¿no es cierto? El uno es más comerciante que el otro, ¿no es cierto? El uno se preocupa más de los hijos que el otro. Ya sea, no estoy yo enfocando ni el hombre ni la mujer, pero uno de la persona es más que el otro. En el fondo pasa así como un servicial. Llega la tarde, no sé, porque el hombre y la mujer está todo listito y pecado, listo, vamos a comer ya. Pero está todo limpio. Entonces pasa a ser una esclavitud. No, pero también se vive, ¿no es cierto? Se vive bien. No sé lo que es el hombre que se deja dominar. No sé lo que le pasa al hombre que se deja dominar. No sé lo que le pasa al hombre que se deja dominar. La mujer arriba, el hombre bajo, de la herida. Don Juan, ¿le gustó? ¿Cómo sí? Ahí, mira yo. ¿Le gustó? ¿Le gustó la canción? Sí. ¿Usted se sabe alguna canción? Yo nunca fui bueno para no aprender nunca a tocar yo. ¿Pero alguna canción sabe? No fui bueno para nada. Ahí está el tema. Para eso se... ¿Y cómo se vive bien? Don Dagoberto, ¿cómo se vive bien? ¿Cómo diría ¿Cómo usted se vive bien? Que se vive bien? Le decía anteriormente, claro, ¿cómo se vive bien? Yo no podría decir que estoy bien aquí en este globo terráqueo porque ya estaba cansado. Como decirlo, mirarlo de arriba y decirlo, ¿cómo,
cómo vive esa gente allá abajo. Y yo estar solo allá arriba, ser como un dios y decir, yo no tengo hambre, no consumo agua, no consumo comida, no pongo ropa, nada. Y mirándoles, allá abajo están, es una guerra. Matándose unos a los otros, ¿eh? Es una guerra para sobrevivir. Y yo feliz arriba lo estaría mirando y dije, ahí estoy bien. No tengo, eso sería mi vida, vivir bien. Enfocándolo desde el espacio. Pero ahí tendría que uno estar en el otro mundo, como se dice, vamos, al cielo. Pero nadie ha venido de muerto, o sea, el que se murió, nadie ha venido a contar cómo es allá. Ahí está donde hay un misterio. Para decir, yo estoy bien, estoy feliz. Y nosotros los vivos decimos, que en paz descanse, se fue, está descansando. Ese. ¿Será tan así? Pregunto, tarea para la casa. Pero no, yo tengo la mente más inteligente. Ya. Yeah. No, sí, no la hago trabajar. ¿Usted se dedica ahora? ¿Hay algo en lo que se dedique, don Dago? ¿Porque le guste nomás? No porque sea obligación, no porque alguien dependa de eso, porque alguien dependa de usted. Ahí estoy. ¿Hay algo así que le guste, sí, que le guste porque es para usted nomás? Hay gente que, no sé, tiene un jardín y hace eso, porque no le beneficia a nadie. Volvimos al tema atrás, ¿no? Yo busqué hartas cosas. Me gustan las flores, me gustan los animales, me gusta la música, me gusta leer, me gusta escribir. Me gustó el folclore, 14 años en Magisterio de Castro. Hartas cosas. Cuando estaba en el escenario, 1200 personas en el Congreso de Valparaíso. Pecado, la guitarra bien atinadita. Una delicia. Pero tengo un trance como que me está fatigando todo. Eso es lo que no lo voy a analizar. Por ejemplo, sí, me gustan las flores, me encanta tener flores. Pero como que cada vez cuando voy haciendo más cosas, como que más me va apretando. Ya son muchas cosas que hacer. Por ahí va el tema. ¿Pero hace muchas cosas buscando algo que lo llene o hace muchas cosas? No, que me llene. En esa búsqueda de algo para sentirse mejor. Para sentirlo lógico. Entonces está haciendo un montón de cosas, aquí y allá o no, algo así, por ahí cosas, va. Hartas cosas. Sembrar en la huerta, ya hoy día cuando fui a la huerta a sembrar dije yo, ¿sabes qué? Voy a poner un riego, voy a traer el riego de hacia allá arriba y le voy a poner riego a las plantas. Porque me gusta regar en la mañana, me dan vida la huerta, me da vida. El espíritu, quiero bien. No sé, la tengo. Ni el más sabio yo creo que lo tiene analizado. Pero a lo que voy yo, de que yo no puedo instalar un tema así, por ejemplo, lo que estamos conversando acá con algún vecino, un cabro así, ¿no? Porque sabe de las papas, sabe de esto. No hay un tema más allá. Sabio, por ejemplo, un tema sabio. Pues yo tengo muchos temas sabios. Yo puedo conversar en este momento con cualquier persona del mundo que sepa mucho. Y eso a mí me gusta. Hablar de tecnología, no sé, pues de tecnología, de sabiduría, por ejemplo. Filosofía, ser un filósofo, eso me encanta, que se me destape la mente. Entonces, ¿y otra? Eso fue lo que yo largué de allá, por eso es que lo extraño, por ahí va el tema. Extraño yo el local, ¿por qué razón? Porque llegaba gente muy sabia, llegaba de todo tipo de clientes, y conversábamos. Y de repente nos paralizábamos conversando.
llegaban doctores, llegaban ingenieros, ¿no es cierto? Llegaban, qué sé yo. Bueno, yo la otra vez planté unas papas y se me quemaron, pues. Y entonces a lo mejor el sabio de las papas ese que hizo usted me podría haber ayudado a mí con su sabiduría. También, sí. Exacto, porque todos somos sabios en el fondo. Y otra cosa, ¿no es cierto? Nada que ver, pero otra cosa que me llama la atención, usted, su papá es adulto mayor y vienen a veces a hacerle visitas de la posta de YouTube, sí. La señora Mari. Sí, sí, viene y cada dos meses viene, dice, ¿para qué se molesta? Le dice mi mamá, y yo soy sano. Yo no veo problema nada. ¿Y usted conoce a la Susi, a la chica que conoce, maneja la camioneta? Ah, no sé cómo se llama, sí, con ella. Conversamos harto con ella. ¿Es simpática la Susana? Ah, no, simpática, yo le conocí a su papá. ¿Cada cuánto tiempo viene ese equipo? Cada dos meses. ¿Y a usted le parece que es suficiente, que deberían venir una vez al año, no deberían venir nunca o todos los meses? No, está perfecto, porque vengan... aunque la persona esté sana, pero el hecho de conversar de repente hace bien, ¿no es cierto? Nos instalamos acá en la mesa y conversamos. No que lo presionen, eso es lo que yo tengo, que no me presionen a mí. Yo no, ahí yo soy repelente a eso. Que decir, no, ¿sabe qué? Hágase usted un chequeo porque usted tiene que verse la glicemia, verse el colesterol. No, porque yo estoy, como le dije la otra vez, ¿se acuerda que le dije? Yo hago un recorrido por dentro de mi cuerpo. ¿Pero y si le hicieron eso o no? No, yo me hago. Ah, no, pero eso le tomaron la presión no. Y todo eso. No, usted que no me deja. Dijeron que tenía que tomarlo. No, él lo deja a él. Él no deja que. Así, no, a él, que no a su padre. La presión no, a... sí, pues sí. No, pero yo no. ¿No quiere tomarse la presión? No, para nada. No, porque yo le tomo el tiro a la presión. Ya. Nos ponemos la vez, te tienen tanto, tan impecable. Pero tengo que prepararme, sí. Ah, ya. Claro. Usted, ¿cuánto presión tiene? ¿Cuánto presión tiene? Impecable. Esos son dones. Porque yo cuando me. Tómenme la presión, dije yo tengo 12 a él. 12-6 tengo, ¿eh? 12-9. Porque. ¿Sabes cuánto tengo yo? Tengo que prepararme. Ah, ya. Ahí está el detalle. No es una cosa mecánica acá. No. Claro. No es como llegar y me sentí esto y salió la luz, no es así. Por eso es que hay que entenderlo. ¿Y cómo es esa preparación? ¿Se puede saber o una cosa? No, eso cultural? Es solamente para uno. Ya. No, es muy difícil traspasarlo. Muy difícil. Entonces, justo tenía 12-7. Y me dice, usted tiene que hacer el examen porque tiene que... No, si yo estoy impecable. Y misión de examen no es impecable. Bien. Yo sé cuándo estoy alterado de algo. Pero me da miedo, sí, porque tantas enfermedades que hay hoy día, ¿sabes qué cosa me da miedo? El cáncer. ¿Qué la aterroriza el cáncer? La muerte. ¿Pero le da miedo el cáncer, la enfermedad o la muerte? Las dos cosas. Por no morir de una enfermedad, así como mi papá. Y mi papá, ya sabes cómo yo lo asimilaría. Cuando de repente en la mañana lo voy a ver, todavía no levanta y no levantó las 3 y las 4. Voy a verlo y está muerto. Feliz. ¿No es cierto? Dejó, como él decía siempre, como una máquina sin aceite. Se terminó el combustible y se apagó. Dejó de brillar la luz. Y yo me sentiría feliz. Exacto. Porque si tiene una enfermedad, que la enfermedad, que la inyección, que el doctor para acá, para allá, no. Como que soy yo repelente a los profesionales. ¿Al médico? ¿O a todos los profesionales? No, a todos los profesionales, al médico. Ah, ya. Exacto. Si los médicos son lo peor. Sí, porque lo yo peor. Lo veo lejos. Y esa médica que viene para acá es bien simpática, po. Sí, pero tuvimos un contrapunto. ¿Ah, sí? Sí. No, sí tuvimos. Yo le dije, usted lo felicito como médico, como doctora. Pero va a ser pero, porque todas las cosas tienen pero. No hay ninguna cosa que no tiene pero. Dígame si es así o no. No se puede. Yo todas las cosas digo lo que usted dice. Tiene pero. Yo le dije, usted va a ser doctora cuando tenga 35 años de trayectoria. Ahí va a ser una doctora. Claro, sí, es médico. Sí, caso, le sale de alma del trabajo que hace. Porque de repente no, que la plata, yo quiero plata.
pero sigo estando ahí. Airiosa. Claro, y lo analicé, airioso es andar fresco. Por ejemplo, uno se ducha, se pone una ropa limpia, anda airioso, fresco, y fresco. Mm. ¿No es cierto? Pero sí vuelo para acá. ¿Y él cómo anda? ¿Anda airioso, no? ¿O no se puede? Don Dago, ¿usted piensa que, por ejemplo, el estar airioso y aseado es una cosa sí. para bien buen vivir? Por supuesto. Porque claro. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en otras casas por allá donde no tienen agua. Hoy día estamos con un tema de sequía. ¿Ya? ¿Qué hace la gente si no tiene agua? ¿Qué hace si no tiene? Buena pregunta, ¿qué hace si no tiene agua? Va a estar peligroso. Pero, y nuevamente dije el pero, todas las cosas tienen un pero. Eso es lo que dijo usted antes. ¿No es cierto? El ratón es más inteligente que uno. Y usted me da la razón o no la razón, no importa. El ratón, ¿qué hace en el invierno, en el verano? En este momento usted ve un ratón, de repente no lo ve. Pero el animal está guardando para el invierno. Y en el invierno, como decía mi mamá, pasa pachá. Pachá significa que tiene todos sus alimentos, ¿no es cierto? Tiene comida, tiene abrigo. Y tiene su hábitat donde él ya se acomodó y ahí quedó el pecado. Y panza al sol. Entonces, hay gente que sí tiene agua. Mi papá no tenía agua acá. Pero él se la ingenió de traer el río. Y con el hecho de traer el río, que pasa allá afuera que ustedes lo vieron, ya tuvo agua. Y no tuvo nunca un problema de agua durante los 90 y tantos años que tiene acá. Por eso es que hay que ser inteligente. Hay gente que dice, no tengo agua, que lleguen los camiones, no sé, porque carabineros, que los bomberos. ¿Y para qué voy a esperar yo si voy a vivir una vida esperando a los bomberos para que me lleguen a dejar agua? No, yo me la ingenio, porque para eso el globo terráqueo nos da vida. Esa gente que sigue esperando, ¿será que está muy dependiente? ¿Despreocupada? ¿Dependiente de las autoridades? ¿La dependencia? Hay personas que de repente... Sí, yo tengo ese concepto de que están a despensa a de que le, como dice el argentino, decía hoy, que le den la comida mascada, porque ni siquiera tienen ganas de mascarlo, o sea, de llevarlo al estómago. Que le den así, no es así, hay que buscársela acá. Y eso es una cosa, es una cosa de vivir bien. Porque si yo me preocupo en el verano, ¿no es cierto? Me preocupo de mi alimento, de las papas. Si no sembré, estoy sanado. Pero yo me preocupo en sembrar. Ahora estoy en cosecha. Estoy cosechando, tengo como 20 kilos de haba seca. Tengo comida. Tuve cordero, 4 corderos en refrigerador, 80 bolsas de papas, zanahoria, 30 metros de leña, agua dentro de la casa, baño. Entonces estoy, y otras cositas más. Entonces eso es vivir bien. Por ejemplo, vinieron ustedes ya listo, ¿qué hay a ver en la cámara? ¿Qué podemos comer? Le digo yo. ¿Quieren marisco? ¿Quieren gallina de campo? ¿Quieren cordero? ¿Quieren chancho ahumado? ¿Quieren chancho fresco? ¿Qué quieren comer? ¿Podemos elegir? Se puede elegir, exacto. La carta, ¿viste la carta? Pescado. ¿Viste la carta, no? Pescado, ¿eh? Entonces, por eso que yo le decía el otro día, esta casa yo, ¿sabe quién lo quiero hacer? Como un hostal. Entonces pasa gente a la mesa y le prepara un plato, porque soy muy bueno para cocinar. ¿Qué quieren servirse? ¿Pescado, marisco, tal, tal, tal? Bueno, listo. El lente está al tiro ahí, enfocando. ¿Don Dami usted es... va a mariscar? ¿Ah? ¿Va a mariscar? ¿Quiere que le puede mostrarle algo, no? Ya, muéstrame. ¿Me dijo que ya mucho? Sí, en mi casa. Las traje, las herví y las desgrané, saqué el grano y lo puse a secar en el fogón allá, arriba, al humo. Dos días mismo tiene. Dos días. Entonces, esto lo hicieron para regalar. Ya, yo quiero cambiar el sabor del estofado que está haciendo y lo voy a colocar donde. Impecable. Ya, y eso no va. Nada más. Ese es el toque que mi madre tenía de las comidas que hacía rica. ¿Cómo le quedó tan rico? Esa fue picardía. ¿Y qué hay dentro ahí? A mí me gusta. No es carne, es carne de vacuno. Primavera viene la siembra.
todos los pajaritos empiezan a anidar, ¿no es cierto?, a buscar su, a buscar unos palitos, unas flores, para que ya haya nueva generación. Es como nosotros, los seres humanos. Prepararse, claro. Ese es en primavera, y así sucesivamente, da vuelta todo el año, los 365 días. Y uno va adaptándose a lo que el globo terráqueo le va dando. Va cambiando el clima, ¿no es cierto? Ya va a venir el invierno, mucha lluvia, no se va a poder sembrar, pero se hacen otras cosas. O sea, usted lo que dice es como eso es para vivir bien. Para vivir bien. ¿Y qué pasaría en Chiloé, por ejemplo, cuando se introdujo toda esta cosa de la salmonera, este otro tipo de trabajo que no respetaba mucho ese ciclo que usted está describiendo? Lo que pasa es que las salmoneras, claro, vinieron en lucro, pero dejaron, no dejaron sabiduría, no. A eso es lo que yo, no estoy en contra, pero solamente lucrarse es como derribar una montaña. Contaminaron todo lo que querían, quisieron contaminar, entonces no, eso a mí no va a ese tema. Por lo mismo viene enfermedad, y vienen a atropellar a las personas, y ya yo busco 10 personas, y los 10 yo los estoy mirando ahí, los estoy enfocando con 20 ojos. Tienen que trabajar y los estoy presionando. Sí o sí. Le están quitando el sueño a las personas, por eso es que hay tanta enfermedad. La gente, son 8 por 3, 24. 24. 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para descansar. Está bien hecha la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa? Que la salmonera, turno de noche, ¿será lo mismo dormir de noche? O sea, ¿trabajar de noche que de día? No. Se le cambia el chiste. Por eso que yo no quise estar en las Fuerzas Armadas. Ese fue uno del tema. Porque yo fui más inteligente que las Fuerzas Armadas, donde yo quería entrar de carabinero. Fui más inteligente. Y no, es que me van a quitar el sueño y me van a matar mi vida. ¿Por qué me van a matar mi vida? Porque me van a hacer trabajar de noche. ¿No es cierto? Turno para allá, cuarto turno, tercer turno, ya me voy a estar. Y después que me quede, no. Yo quise ser autónomo, solo, que yo me mande. Yo llego a las 7 de la tarde, cerré mi local, tengo para dormir, para recrearme. ¿Y de qué era su negocio? Era un lubricentro. Por eso es que yo no me gustó que nadie me mande a estos temas. No, en la empresa trabajé poco. No sé lo que trae el hombre, que se deja dominar. ¿Por qué tanta gente de Chiloé se va a Argentina? ¿Por qué tanta gente? Porque resulta que acá hay poca. Lo que pasa que la isla de Chiloé, bueno, como, no sé si en Chile o no. Acá no le dan muchas oportunidades. No tuve oportunidad acá. Una vez pasé a pedir el trabajo en un taller mecánico cuando tenía 16 años. No, que no hay trabajo. ¿Por qué no abrimos oportunidades? Eso, la gente por eso se nos salimos acá. Íbamos a emigrar a otras partes y, por ejemplo, uno llegaba a la Argentina, ya estaba 2 meses, por ejemplo, de ayudante, a los 6-7 meses ya estaba de medio oficial. Por decir, yo entré en grasador, un año estuve de mantenimiento de máquinas, después me dejaron medio oficial de máquina. Ya subí a las máquinas a trabajar, me dieron una oportunidad. Y acá no existe eso. Acá tenía estudios y no, como dice, se recibe vulgarmente, cagate, ¿no? De junio.
donde se han reunido siempre los buenos amigos. Comimos, chupamos, ¿le pareció bien? Sí, bien. ¿El tema?